Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Hoy le toca el curso de modelación epidémica y vamos a un poco terminar de redondear los modelos estocásticos sencillos con procesos de Poisson. Entonces me gustaría ver un poco la parte más general y terminar con la discusión del modelo SIR estocástico pero con demografía, y luego pasar a ver un poco la implementación en Python de una versión estocástica del SIR. Entonces vámonos rápido al pizarrón y a ver qué tanto le avanzamos hoy. Entonces un poco la idea es que vamos a describir la dinámica estocástica usando diferencias, ¿no? Entonces vamos a hacer la delta de la S igual a menos beta ST y T, ¿no? En el caso del SI, sobre N, todo por delta T más una delta de Z1, que ahorita vamos a ver qué cosa es eso, y delta I pues va a ser beta ST y T sobre N, delta T más delta Z1, perdón, menos delta Z1 más delta Z2. Delta Z1 y 2 son lo que se llaman incrementos de Poisson. Condicionados a media negativa, perdón, media nula, y varianza condicional beta ST y T sobre N y gamma y T delta T, ¿no? Entonces, esto en el caso SIR, y en el caso SI, pues simplemente vamos a tener esta Z1, ¿no? No tenemos a la Z2. Ahora, fíjense ustedes que si hacemos tender Z1 y Z2 a cero, decir el ruido generado por el proceso de Poisson es pequeño, lo que nos regresa a esto es el modelo determinista, el SIR determinista, ¿no? El Kermack-McKendrick. Sobre todo si hacemos que la tasa esta, o sea, tendríamos que transformar esta tasa a una tasa de ley de acción de masas, por ejemplo, pero en principio tenemos el mismo sistemita SIR que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, ajá. Si queremos hacer un SIR igual estocástico pero con demografía, con las mismas hipótesis de la buena mezcla y demás, vamos a tener la siguiente colección de transiciones y sus tasas correspondientes. La transición de S a tener uno más se obtiene con una tasa mu n, ¿no? Aquí vamos a hacer la lambda igual a la mu, ¿no? La tasa de nuevos individuos igual a la tasa de mortalidad natural.
Entonces S va a S menos 1, pues esto es beta S I N delta T más menos, perdón, la tasa de mortalidad, ¿no? Y va a ir a dar a I más 1 con beta S I N delta T. Y la I va a ir a I menos 1 con lambda, ¿cómo lo escribimos? No, gamma. Gamma más mu por I. Y R va a tener 1 más con esta lambda. R va a tener 1 menos con la mu. Entonces ahí están. ¿Cómo se escribe el proceso de Poisson como lo habíamos hecho? Pues vamos a tener que la probabilidad de que S en T más delta T e I en T más delta T menos las anteriores sean 1, 0. Tiene que ser igual a la proba de que S en T más delta T y T más delta T menos S T y T sea igual a menos 1,0. Y esto es mu n delta t más cosas del orden de delta t. La proba de que st más delta t e it más delta t menos st y t sea igual a menos 1, 1 es igual a beta ST y T delta T todo por delta T. No, perdón, esto entre N todo por delta T más cosas del orden de la misma delta T. Y la proba de que el cambio de estado disminuye a los infecciosos es gamma más mu por it delta t más cosas de orden delta t. Entonces esto mismo lo vamos a escribir con las deltas de s y de t y vamos a meter unas zetas, ¿no? Para la parte del ruido de Poisson, ¿no? Entonces la delta S es mu por N menos ST menos beta ST y T sobre N, todo esto por delta T más delta en Z1 y delta de Z2. La de I es beta ST y T sobre N menos gamma más mu y T todo por delta T más la delta de Z2 más la delta Z3. Y en este caso la varianza de los incrementos de Poisson va a ser mu
por n más st delta t. Esto para delta z1 y delta z2. No, solo para delta z1. Para z2 y z3. La varianza pues corresponde con las tasas de transmisión y de recuperación, ¿no? Bueno, de remisión, digamos. Y lo mismo, si aquí las z se van a cero, es decir, esas diferencias son muy pequeñas, recuperamos la versión determinista de nuestro modelo SIR con dinámica demográfica. Entonces, vamos un momento a la computadora a ver una implementación de esto y con eso cerramos la sesión de hoy. Vámonos entonces a la compu. Entonces, vamos a importar NumPy y pandas. Creo que pandas no es tan necesario, pero ahorita vemos. Según yo, con NumPy nos basta. Entonces, de NumPy vamos a tomar random y vamos a crear una nueva semilla aleatoria. Y vamos a definir esta función para el SIR. Entonces déjenme separarla en una celda distinta. Entonces SIR va a tomar los parámetros beta, gamma, iota, n y esta de t, que es nuestro paso de tiempo, y nos va a regresar un SIRY. Vamos a tener lambda igual a beta por i más iota sobre n, y frac va a ser 1.0 más la exponencial de lambda por delta, que bien podríamos tomar la exponencial de NumPy también, ¿no? ¿No? Igual con la gamma, ¿no? Entonces estas partes son los incrementos de Poisson. Y aquí estamos tomando una binomial para aproximar la de Poisson, ¿no? Entonces, la tasa de infección y de recuperación es una binomial para S, tomada con este ruido y frac, y esta para R frac, ¿no? Entonces, eso define el sistema SIR. Y para hacer la simulación, vamos a tomar unos valores fijos para los parámetros. Vamos a definir estas TF y TL como 360, que es la duración en años, y es el tiempo. Entonces vamos a hacer un vector de tiempos con linspace de 0 a TF, que es digamos un año, y con esta fineza de tiempos, ¿no? Con 20.001 pedazos, particiones. Vamos a crear con este mismo tamaño vectores de ceros para S, I, R y Y, y vamos a crear esta U con las condiciones iniciales, ¿no? Tenemos 999 individuos saludables, un infeccioso y cero removidos, cero fallecidos por la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos para J
entre 1 y TL, vamos a hacer la siguiente U como el CIR de U con los parámetros que definimos y el tiempo que le toca, ¿no? Y vamos a volver a escribir la S, la I, la R y la Y con esa U. Vamos a actualizarla y nos va a regresar un diccionario, ¿no? Entonces, esa es una función nada más. Si hacemos este simulate, nos regresa este diccionario. Ok. Entonces, digamos, si le pedimos a simulate que nos muestre la parte de la I, ahí sí ya nos avienta un array, ¿no? Entonces, para que más o menos veamos qué es lo que está, cómo vamos a llamar a las cosas. Ahora, como tenemos un diccionario, eso lo podemos, entonces sí, para eso vamos a usar pandas. Eso lo podemos meter todo en un data frame de pandas. Entonces, vamos a usar pd.dataframe de simulate. Entonces, ese le vamos a llamar la salida del CIR y pues nos da esta tablita ya bien acomodada para T, S, I, R y Y. Y aquí hay una serie de gráficas. Entonces, les voy a decir cómo se hacen estas, pero podemos hacerlas de otra forma. Entonces vamos a tomar I de 0 a 30 y vamos a hacer varias salidas de esa simulación del CIR, y para esas salidas vamos a porque si volvemos a decirle aquí que cargue simulate como CIR out, fíjense cómo están los valores y aquí ya son otros 190, 190 y aquí tenemos 162. Entonces, cada vez que corremos simulate obtenemos un proceso ligeramente o muy distinto, ¿no? Dependiendo de cómo está nuestra distribución original. Entonces, aquí lo que hacemos es imprimir varias gráficas para cada una de ellas, ¿no? Ok, entonces vamos a graficar para cada una de 30 salidas de CIR out, de simulate, perdón, vamos a dibujar CIR S con rojo y con verde, R con azul, ¿no? Que podríamos ponerle I con rojo, S con verde y R con azul, ¿no? Para que sea como los que hemos hecho. Vamos a ponerle dos etiquetas que van a ser tiempo y población. Population. En la leyenda vamos a tener la población. Y lo de atrás va a ser blanco. Entonces corremos esto y nos tiene que mostrar 30 veces el proceso. Y aquí se enoja porque abrimos 20 figuras, ¿no? En realidad 30. Entonces, este se parece mucho al SIR normalito. Este es otro, pero si se fijan aquí, no tenemos propiamente una epidemia, ¿no? Siempre va por debajo el S, nada más va más adelante unas veces y más atrás otras veces. Aquí no pasa nada, ¿no? Se quedó en ceros. Y ahí está, ahí la llevamos, ¿no? Entonces, a veces no ocurre nada, otras veces sí, pero en general no tenemos una situación epidémica. Entonces, podríamos cambiar los parámetros. Digamos, Thank you.
algo muy infeccioso, con la misma recuperación, hacemos las simulaciones y a ver qué nos sale. Ahí está, ¿no? Aquí sí tenemos un pico de la infección y tenemos un montón de removidos, ¿no? Casi todas se van a ver muy parecidas. Entonces es cuando la beta es muy grande. Si tenemos una variable de... A ver, esta iota, vamos a hacerla más chiquita. Y volvemos a correr los procesos. Más o menos igual, ¿no? Salvo que sí tenemos varios donde no ocurre la dinámica. Pero ahí está. Ahí tenemos distintas dinámicas usando la misma idea, pero con distribuciones de Poisson un poco movidas. Ahí está. Bueno, entonces... Por hoy podemos dejarle aquí. Este mismo código se los mando. Bueno, está ahí en el repositorio de GitHub. Se llama Sir Estocástico. De todas formas, se lo señalo ahí en la descripción del video. Y bueno, nos vemos en una siguiente sesión. Y lo que vamos a hacerle en la siguiente es iniciar ya con una discusión sobre dinámicas en redes. En principio quiero ver un poco sobre teoría de redes. La matemática de la teoría de redes y luego ya irnos sobre dinámicas infecciosas sobre redes. Las próximas dos sesiones van a ser compartidas con el curso de Biomate. Porque también ahí vamos a empezar a ver un poco de redes, ¿no? Entonces vamos a ver las generalidades juntos y luego ya seguimos cada quien con la parte que nos toca, ¿no? Entonces, le dejamos aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.